buenas, mis queridos amigos y amigas. Soy su amigo Pablo Ernesto, el Babalao. Hoy falta nuestro amigo César Florencio, que tuvo situaciones y tuvo que salir. Pero bueno, estamos en un programa más de El Ilé de Orula. Gracias por estar con nosotros. Hacía ya algún tiempo que no estaba yo con ustedes, por motivos que había tenido que salir de viaje, etcétera, etcétera. Amigos, hoy hablaremos de muchos temas, como siempre. Esta cadena se llama Equele. Mucha gente le dice Equele. Mejor dicho, la palabra correcta es Equele. La gente le dice Equele. Esta cadena es una cadena de adivinación del oráculo de Ifá, donde esta cadena se tira y sale un signo. Y a través de esta cadena, la espiritualidad de Orula, la palabra Orun Mila, significa del cielo, el destino salva. Esta cadena se invoca a través de diferentes rezos. Y a través de esta cadena, nosotros los Babalaos, hacemos una consulta a las personas. Y en la posición que caiga la cadena, aparece un signo. Y entonces, en base a ese signo, el Babalao le habla a la persona y le dice lo que tiene que hacer, qué va a pasar, le habla las historias. Por ejemplo, hace un rato tuve una consulta que vino una persona con un signo que se llama Ofunmeyi. Ofunmeyi es el último signo de Ifá, el 16. Entonces cuenta la historia, los pataquín, de ese signo de Ofunmeyi, Oragun Ofunmeyi. Un día Olofi, en nuestra religión yorubá, Olofi es Dios. Eran o son 16 meis, 16 reyes que bajaron a la tierra. Entonces cuenta la historia, la leyenda, el pataquín, es como se dice, pataquín es una leyenda. Cuenta la leyenda que un día Olofi mandó a su hijo a la tierra. Le dijo Olofi a su hijo: hijo mío, quiero que vayas a la tierra a preparar tu reinado, a preparar mi llegada, a que pongas a los soldados, a organizar en todos los sentidos que lleva un reinado, a que la gente esté bien, que haya paz, que haya abundancia, en fin, una organización completa, un reinado. Y Ofunmeyi bajó la tierra y pasó el tiempo y Olofi Dios no se enteraba qué pasaba. Y un buen día Olofi le dijo a su otro hijo, otro rey que se llamaba Eyiobbe, le dijo: hijo mío, necesito que bajes a la tierra a ver qué le pasó a tu hermano. Y tienes toda mi autoridad moral y espiritual para, si algo no funciona, tomar las decisiones que sean convenientes. Y Eyiobbe bajó a la tierra y llegó a la tierra. Y cuando llegó a la tierra, empezó a caminar y vio que la tierra había lugares donde había crecido el pasto, que no había sembradío. Había moscas, había gérmenes, había desolación. Y en eso llegó a un castillo. Y en ese castillo, el castillo estaba abierto, el puente estaba abajo, los soldados estaban borrachos, había una gran desorganización y un gran desorden en todos los sentidos de la palabra. Y ahí Obbe fue donde estaba su hermano Ofunmeyi y le dijo: bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué te pasa a ti? Si papá te mandó, Olofi te mandó a que organizaras el reinado. Y bueno, Eyiobbe, por mandato de Olofi, de Dios, destronó a Ofunmeyi. Moraleja de la historia, queridos amigos: en la religión yorubá, en la santería, los babalaos, los santeros, los obases, los espiritistas, los paleros, tienen una gran responsabilidad con todos los seres humanos que habitan este planeta Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de dirigir, de orientar a todas las personas que se inician en la religión yorubá. Pero nosotros, los avalados, los santeros, también somos seres humanos y cometemos errores. Entonces, ¿qué pasó en ese signo Ofunmeyi? La persona, el rey, tenía de todo, tenía
poder, tenía riqueza, tenía todo para ser feliz. Y por la mala cabeza, por la falta de humildad, por la desorganización, por la manera de hacer las cosas, lo quitaron, lo destronaron. Y de ser el primer rey que bajó a la tierra, llegó a ocupar el puesto, el último, el 16. Por eso es que Oragún e Iobbe destronó a Oragún o Fumeyi. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia es que, independientemente de los conocimientos que tenga cada babalao y cada santero, que dicho sea de paso, cada uno merece un respeto, está la conducta de nosotros como seres humanos. Porque a veces se nos olvida que nosotros también, los babalao, los santeros, los obases, los rabinos, los obispos, el papa, los cardenales, somos seres humanos. Y como seres humanos que somos, al fin, tenemos pensamiento, tenemos emociones, tenemos sentimientos y tenemos una serie de situaciones que a veces también nos equivocamos. Y no es malo equivocarse. Lo malo es no reconocer las equivocaciones que tenemos y el porqué, las experiencias vividas. Eso es lo malo. ¿Qué quiero llegar a decir con esto? Que también el babalao, el santero, el palero, los oriaté, los espiritistas, los rabinos, los cardenales, los obispos y una serie de guías espirituales en todas las religiones también tienen derecho a equivocarse. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Eso es así de simple y así de fácil. Lo que no tienen derecho es hacer daño a nadie. Eso no. Nadie tiene derecho a hacer daño a nadie, llámese quien se llame y sea quien sea. Pero los que somos guías espirituales en cualquier religión de esta nuestra casa, nuestro planeta Tierra, cualquier religión, llámese testigo de Jehová, que sea un anciano, llámese un rabino dentro de la religión, dentro de los judíos, dentro de los musulmanes, dentro de los católicos, dentro de la religión yorubá, quien sea, que sea un guía espiritual, tenemos el derecho a equivocarnos. ¿Por qué? Porque también cometemos errores, porque también respiramos, porque también tenemos pensamiento, tenemos emociones, tenemos sangre que corre por las venas, y porque también todos los que somos guías espirituales en algún momento de nuestra vida nos equivocamos, cometemos errores y también tenemos problemas, y también a veces sentimos que el mundo se nos viene encima. No quiero decir con esto que no tengamos que equivocar todos los días. No, lo que quiero decir con esto es que, así como ustedes son seres humanos, son personas de carne y hueso que viven, toman agua, comen, respiran el aire, este aire de nuestro planeta, también nosotros, los que somos guías espirituales, cometemos los mismos errores que ustedes, y hasta a veces tenemos que pecar o aparentar que no cometemos errores, pero está mal, porque en definitiva tenemos la misma esencia que ustedes. ¿Qué quiero decir con esto, amigas y amigos? Que la honestidad con uno mismo, la conducta como uno se porta en esta vida, es lo más importante. Todos en la vida hemos tenido la desgracia, la suerte o la desdicha de encapricharnos, el capricho, o de enojarnos, de discutir. ¿Por qué? Porque según los siete pecados capitales, existen siete pecados capitales. De los siete pecados capitales, el peor pecado es la ira. La ira. Porque cuando uno se enoja, amigas y amigos, cuando uno tiene ira, uno no piensa, uno no razona. Uno comete errores que después lo llevan a uno a decir: esto no tenía que haberlo hecho, cometí este error, no tenía que haber... Uno agrede verbalmente y uno comete errores y uno dice cosas que no tiene que decir a las personas que más quiere. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Nosotros, los que somos guías espirituales, también cometemos errores. Y así como ustedes, que son personas de carne y hueso, que viven, que sienten, que respiran, también nosotros respiramos y sentimos
Pero mi consejo, inclusive mi consejo para mí mismo, no hay que tratar de no enojarse. Hay que tratar de no llegar a la ira. Hay que tratar de no maldecir, ni decir, ni agredir verbalmente a ninguna persona, porque después nos pesa. Nadie tiene el derecho de agredirnos. Y precisamente, como nadie tiene el derecho de agredirnos, nosotros mismos, cada uno de ustedes, debe y tiene el derecho de autoeducarse y de ser cada día mejores consigo mismo. Y si se equivocan, bienvenido. Se pueden equivocar, yo también me he equivocado. Hasta el Papa Juan Pablo II también se equivocó. El Papa Francisco también se equivoca porque es un ser humano. Todos los que habitamos en este planeta Tierra tenemos el derecho a equivocarnos, precisamente porque somos seres humanos. ¿En qué consiste la diferencia de cada uno? En tener la honestidad, la humildad de reconocer que esa equivocación no puede volver a pasar y sacar de esos errores lo mejor de cada uno de nosotros, queridos amigos. Y esto se los digo por el signo que salió de Ofunmeyi, de la historia que les conté del rey. El rey lo tenía todo para ser feliz, todo. Era un rey que vivía en una tierra, en un reinado, y tenía soldados, tenía un pueblo, tenía gente contenta con él, lo tenía todo para ser feliz. ¿Qué le pasó a ese rey? Por su mala cabeza, por sus errores, por su capricho, por la ira, lo perdió todo. Y esto también me lo digo a mí mismo, ante todo a mí mismo me lo digo, y se los digo a ustedes. Porque uno tiene que tener la humildad y la honestidad de saber reconocer en cada momento de la vida que uno se equivocó. Y también saber pedir perdón. Cuando uno se equivoca, saber pedir perdón para que las cosas ya queden así. Esto que le estoy diciendo es una reflexión de mi propia vida también. Yo, su amigo Pablo Ernesto, tengo muchos errores como ser humano que soy y como lo son todos ustedes. Yo tengo muchos errores, pero no se trata de mis errores. Se trata de ir aprendiendo cada día con la vida y con la sabiduría y con la humildad y con lo poco que puedo, que me da Orula, tratar de reflexionar. Y estas enseñanzas, a través del oráculo de Ifá, a través de las enseñanzas que Orula nos da, tratar un granito de arena de pasárselas a ustedes. Y decirles que todos los avalados y todos los santeros y todos los espiritistas, curanderos, chamanes, todas las personas que están y viven dentro del mundo esotérico, también cometen errores, pero también son personas con una sensibilidad y son personas que también rectifican a tiempo. Toda persona que se dedica al mundo espiritual, al esoterismo, tiene la sensibilidad y tiene la humildad de reconocer sus errores. Y todas las personas que están en el mundo esotérico son personas grandes de alma, de sentimiento. Entonces, bueno, amigos, perdón por la charla que les di, a lo mejor les dije algo, un aprendizaje yo conmigo mismo. Y bueno, vamos a un corte y enseguida regresamos, queridos amigos. Este es el Ilé de Orula y soy su amigo Pablo Ernesto. Los quiero y los quiero mucho y los quiero de verdad. En un momento nos vemos. Gracias, no se vayan. Esto sigue. Amigos y amigas, regresamos. Soy su amigo Pablo Ernesto, aquí en el Ilé de Orula. Ilé, el Ilé de Orula. ¿Qué significa? A lo mejor muchos amigos saben, otros no, otros a lo mejor se imaginan.
se los quiero comentar brevemente y rápidamente. El Ile de Orula significa la casa de Orula, el planeta de Orula. ¿Por qué el planeta? Porque nuestra casa, donde vivimos todos los seres humanos, es el planeta Tierra. Es donde habitamos. Por eso es que es la casa de Orula, el Ile. El Ile con I-L-E. El Ile de Orula, la casa de Orula, el planeta de Orula. Eso es lo que significa, porque todos vivimos en este planeta y en este planeta tenemos todo para ser felices. Ok, amigos y amigas, muchas personas me han preguntado, algunos amigos oyentes o algunos mensajes que he recibido, me han preguntado qué hacer o qué no hacer, mejor dicho, qué hacer para iniciarme en la santería. ¿Y quién sí puede y quién no? Ok, les voy a contestar su pregunta de una manera muy sencilla, que esto no tiene ningún tipo de ciencia ni ningún misterio. Aquella persona, aquella mujer, aquel hombre o aquel adolescente, niño o niña, que desee iniciarse en la santería, en la religión yorubá, que es como se llama realmente, tiene que ir a ver un babalao o un santero, un obá. La palabra obá significa rey, o un oriate, que es lo mismo, o un espiritista, y le tiene que hacer una consulta, o un chamán, le tiene que hacer una consulta seria, con calma, y decirle cuáles son sus problemas. Y si en ese camino de esa persona, en su astral, en su camino espiritual, está el iniciarse, ya esa persona, ese babalao, ese santero, ahí le dirá que tiene que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que iniciarse? ¿Por qué? Puede ser por enfermedad. Porque gracias a Dios y gracias a los espíritus que habitan en el monte y en todos los lugares, y gracias a los orichas, a las deidades del panteón yorubá, muchos seres humanos se han salvado la vida gracias a esta religión. Aunque mucha gente no quiera reconocerlo, dice el refrán que el sol no se puede tapar con un dedo. Y gracias a esta religión yorubá, a sus orichas, a Elegua, a Yemayá, a Obatalá, a Changó, a Gayú, a Orichaoco, a Orungla y a muchas deidades del panteón yorubá, muchos seres humanos se han salvado y han cambiado su vida y han ido por el camino de la luz, por el camino que cada quien debe sentirse bien consigo mismo. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Nosotros no somos quien para decirle a alguien que está bien o que está mal. No, nosotros lo único que hacemos es ayudar al ser humano a que se sienta bien, a que tenga una vida mental, espiritual y física mejor, a que no haga cosas que lo perjudican a él mismo. Porque aquí lo que se trata es de que cada ser humano se sienta bien haciendo lo que hace, porque a la larga de la historia, a la larga, cada quien va a llegar a donde quiere llegar y cada quien hará lo que debe de hacer. Pero cada quien al final de la historia, al final de su vida, cada quien va a rendir cuentas y van a llegar a su hora, su tiempo y su momento, y le van a preguntar: a ver, hijo mío, hija mía, ¿qué has hecho con tu vida? ¿A qué te has dedicado? ¿Qué has hecho? Y entonces cada quien sabrá su respuesta. Nada ni nadie, queridos amigos, tenemos el derecho a imponerle a ustedes nada, ni a criticar nada. Este mundo y este planeta está lleno de misterios, y aquí nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad completa. Solamente la tiene la verdad absoluta, solamente la tiene Dios. Y los caminos de Dios son muy misteriosos, queridos amigos. Llámese la religión que se llame. No critico ninguna religión, no hablo mal de ninguna religión.
Solamente digo que cada quien debe ser capaz de juzgar a sí mismo lo que lo hace feliz y lo que quiere hacer. Si usted, amiga, amigo, quiere entrar en la religión yoruba de la santería, si usted se siente bien haciéndolo, hágalo. Si usted no lo quiere hacer, pues no lo haga. Si usted es feliz yendo a una iglesia, o yendo a una sinagoga, o yendo orando a Alá de los musulmanes, o siendo testigo de Jehová, si usted es feliz, hágalo, amigo, amiga, hágalo. Todo es bueno, todo es bueno. Siempre y cuando usted sea un mejor ser humano cada día, sea un buen amigo, sea un buen hijo, sea una buena persona de buenos sentimientos, trate de ser mejor usted con usted mismo. Usted practique la religión que usted quiera. Y usted, amigas y amigos, hagan y sean felices con ustedes mismos. De eso se trata todo esto. Porque en definitiva, todos los caminos conducen a Roma. Por eso, yo en este espacio siempre he tratado y trato de no criticar ninguna religión. No critico ninguna religión, como tampoco permito que ninguna persona critique la religión yorubá, la santería. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios, el babalao existe. Y el babalao existirá a través de los tiempos y más allá de los tiempos. Y gracias a los babalaos, y gracias a los santeros, y gracias a los espiritistas, a los curanderos, al mundo esotérico, y gracias a los orichas, muchos seres humanos han encontrado en la vida lo que son y lo que tienen. Entonces, no podemos criticar. No permito que nadie critique la religión yorubá, ni que diga que esta religión es una religión fanática, que esta religión es de un poder oscuro, que es de herejía. Nada de eso, queridos amigos, nada de eso. Vivimos en el 2014, por favor. Estamos la información, aquí todo se sabe, amigas y amigos, todo se sabe. Si quieren saber más de la religión yorubá, vayan a internet, estudien, pregunten, analicen, observen y además de eso, vivan. Como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. La mejor respuesta a lo que yo estoy diciendo la tienen ustedes mismos dentro de su propia alma. Muchos seres humanos en este planeta, en diferentes países, han hecho cosas maravillosas a través de la religión yorubá. Han hecho el bien. Así como hay otros seres humanos que desgraciadamente han hecho cosas indebidas y que no tienen que hacerlas. Cada quien puede hacer lo que quiera. Pero les digo una cosa, también cada quien recoge lo que siembra. Como dice un refrán de esta religión yorubá, el que maíz siembra, maíz recoge. Si usted siembra amor, recogerá amor. Si usted siembra odio, recogerá odio. Y eso no es una cuestión religiosa, eso es una ley de vida. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero decir que todo en la vida, todo lo que se hace con amor es hermoso. Llámese la religión que se llame. Todo lo que se practique con fe es hermoso. Todo lo que se haga, se diga, o uno se compenetre con lo que está haciendo y lo haga con fe y con el corazón en la mano, también es hermoso. No podemos ni debemos criticar nada ni nadie, ni decir de esta agua no beberé, porque un día usted va a tomar de esta agua. Entonces yo invito, exhorto a todos los amigos y amigas que nos ven y nos están escuchando, que antes de hablar mal de la religión yorubá y antes de hablar mal de los santeros, los babalaos, los espiritistas, primero estudien, lean, observen,
analicen y después vuelvan a preguntar. Porque un día van a necesitar de nosotros, como han necesitado muchos. Y no digo nombres por un problema de respeto y de ética. Pero muchos seres humanos en este planeta Tierra, de diferentes estratos sociales, de la política, de la música, de empresarios, muchísimos, muchos están dentro de la religión yoruba, dentro de la santería. Y no digo nombres por respeto y por ética. Lo que sí les digo es que pregunten, observen, analicen, no hablen mal, porque los pastores, los evangélicos, hablan muy mal de nosotros. Bueno, está bien. Que Dios los bendiga a cada uno que hable mal de nosotros. Que Dios los bendiga. Que se multiplique en abundancia para ellos todo el mal que hablan de nosotros. Nosotros bendecimos a cada uno de ellos por la propaganda que nos hacen. Bendito sea Dios que hablan de nosotros. Si no hablaran de nosotros, entonces eso sí estaría mal. Como decía José Martí, queridas amigas y amigos, es malo no tener amigos, pero es más malo no tener enemigos. Se los dejo de tarea. En fin, queridos amigas, el oráculo de Ifá, que es el sistema de adivinación, el cual nosotros los babalaos, adivinamos, es un sistema de adivinación que nos permite conocer muchas cosas de la vida que van a pasar, que pasaron, que están ocurriendo y que van a pasar. Y además nos permite, como seres humanos, nos permite mejorar, nos da consejo a cada uno de nosotros y a las personas que se vienen a consultar, nos da consejos de cómo mejorar nuestra vida. ¿Cómo? Por ejemplo, dice un refrán cuando alguien se viene a consultar: el capricho es la perdición. Un signo que se llama Obaracana. ¿Qué le dice ahí Orula a la persona? Le dice: usted no se puede encaprichar con nada ni con nadie. Usted tiene que tener tranquilidad, paz, ecuanimidad para poder conversar, para poder hablar. Porque no hay nada más bonito que entre dos personas que haya la conversación, la plática, el entendimiento, el razonamiento de las cosas que se están diciendo, y no la discusión, no la pelea, porque las peleas y la discusión no llevan a nada. Por eso dice un signo de Ifá: el capricho es la perdición, porque es que no nos podemos encaprichar con nada ni con nadie. Y es posible que lo hagamos, también se vale, es posible, porque, vuelvo y repito, somos seres humanos y tenemos que tener la humildad y la honestidad de que cada uno, amigas y amigos, cada uno de ustedes debe tener la humildad y la honestidad de reconocer cuando se equivocan. Eso depende de cada quien, inclusive de mí, conmigo mismo. Cuando yo me equivoco, tengo que reconocer, tengo que tener la suficiente honestidad conmigo mismo de saber que me equivoqué, que estoy mal, y tener el entendimiento y el razonamiento de ese error no volverlo a hacer. O si lo vuelvo a hacer, bueno, voy al psicólogo, voy al médico, ¿no? Porque también se vale. En algún momento de nuestras vidas todos necesitamos ayuda. Y no es que estemos locos, no. Aquí nadie está loco. Todos pasamos por problemas y por situaciones en la vida. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias. Gracias por esta plática que hoy estamos sin nuestro amigo César. Que soy su amigo Pablo Ernesto del Hiledio Orula. Les deseo lo mejor y lo más maravilloso. Y sobre todo, como siempre les digo, amigas y amigos, sean felices con ustedes mismos. Y vivan, vivan, que esa es la mejor escuela que existe. Vivan. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa en el Hilé de Orula. Gracias, su amigo Pablo Ernesto. Gracias.